Ha llegado el momento de nuestra segunda sesión plenaria del evento, desarrollando un modelo APP, experiencias, retos y oportunidades del programa de APP de Panamá. En este espacio estaré moderando con nuestros invitados, que son un panel de tres personas excepcionales. Conversaremos acerca de los retos y oportunidades que experimentó el país con la creación, desarrollo y fortalecimiento del marco institucional y regulatorio de APP. Bienvenidos todos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Me he quitado el sombrero de maestra de ceremonia y me he puesto los lentes de moderadora. Bienvenidos. Nos acompañan el señor Saleh Asbat, secretario nacional de APP. Marcia Arosemena, que me permito presentar como consultora de contrataciones públicas. Y el señor Ramón Espel, experto de APPs y asesor de la Secretaría Nacional de Panamá. Bienvenidos a los tres a este espacio. Yo quisiera un poco contextualizar la conversación que vamos a tener, contando un poco que Panamá creó su régimen de APP mediante la ley 93, de 19 de septiembre de 2019. Y un poco lo que se hizo fue normar todo lo que tiene que ver con prácticas internacionales y adaptando todo el aprendizaje de otros países de la región que habían establecido modelos similares. Y en esta plenaria lo que quisiéramos conocer un poco y conversar es sobre esos desafíos y oportunidades que se experimentó en todo este proceso normativo, desde la creación y desarrollo del marco institucional y regulatorio del régimen hasta todo lo que tenía que ver con la digitalización de los procesos, las cooperaciones técnicas con las agencias multilaterales. Y bueno, un poco conversando de esto y haciendo un poco de memoria histórica reciente, nosotros nos sumamos con nuestra regulación Panamá a países de la región con normativas similares. Me refiero a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, por ejemplo, así como el Reino Unido. Y desde entonces, la Secretaría Nacional ha actuado un poco como ese eje coordinador institucional de las entidades de gobierno que forman parte del régimen de APP. Y ha trabajado un poco de manera simultánea en la creación y el desarrollo y el fortalecimiento también del marco regulatorio y normativo de todo lo que estamos haciendo. Un poco también estableciendo la gobernanza en todo este proceso y el desarrollo de guías y manuales. Todo esto ha dado como resultado tres proyectos que suman más de 1.400 millones de dólares en inversión, según tengo en mis apuntes. Y en esto podemos incluir desde carreteras hasta nuevas líneas de transmisión eléctrica y otros que se encuentran en proceso de precalificación y licitación. Entonces, habiendo dicho esto y no queriéndome demorar más yo con el micrófono, les doy la bienvenida a los tres un poco para que conversemos precisamente de este proceso, de cómo Panamá y la Secretaría y el gobierno panameño, cómo han logrado crear y desarrollar e implementar este modelo de manera simultánea y brindar ese apoyo que necesitan las instituciones que forman parte del programa. Saleh, muchísimas gracias por tenerte aquí con nosotros y ser vocero de todo lo que ha pasado en los últimos años en el país. Bienvenido. Me gustaría saber, cuéntanos un poco, ¿cuáles fueron esos primeros pasos que se dieron para redactar una ley como la Ley 93 del 2019? Yolanda, muchas gracias y gracias por la invitación al BID. Es un proceso muy interesante, yo diría, con muchas particularidades de historia y nada más quería, escuchándote con mucho cuidado, veo esto como una agenda país, ¿no? Y eso es lo que, no sería la acción de ciertas personas, pero una agenda país, porque cuando yo me incorporé al final del 2019, ya se había pasado la ley, pero ya se tenía un proyecto
un proyecto de ley que venía trabajándose por 10 años. O sea, el país ya tenía la visión combinada de generar un proyecto de ley, simplemente no se había podido ejecutar, ¿no? Y en esa ejecución tuve la oportunidad de asesorar también panameños que se pusieron la banderita, porque lo hicieron por el amor a apoyar al país, de generar una ley que pudiera crear empleos y que, ¿cómo es la vida, no? Porque hoy en día, después de pandemia, complementar la inversión pública con inversiones APP y estar listos justamente de no saber que existiría una pandemia, se ha vuelto un instrumento que queremos que funcione, ¿no? Una de esas personas la veo acá, Ramón Varela está acá. Ramón fue importante en la redacción, Luis H. Moreno también, pero no lo he visto por acá, en tomar ese liderazgo de tomar esa ley que existía como producto de mucho consenso de mucho tiempo. Ese producto estaba en el MEF. El MEF tenía un borrador que se trabajó con gremios, se trabajó con la CAF, en su momento estuvo el BID, el Banco Mundial, y luego, digamos que el Ministerio de Obras Públicas, en su momento, que fue el encargado de presentar el proyecto de ley, trabajó con personas adicionales. Yo estuve parte de ese proceso asesorando y yo creo que se hizo un buen trabajo. La clave fue generar, y las recomendaciones, viendo todo lo que el research que se hizo en Latinoamérica. Panamá estaba en ese momento en Infrascopio, si no me equivoco, en 16 de 20 y pico países. O sea, teníamos un ranking muy bajo en refuerzo reglamentario de institucionalidades. Hoy en día, gracias a Dios, estamos a 6. Hemos hecho una mejora en 2 años. Y creo que se debe a todo ese trabajo de muchas personas que trabajaron los primeros días del 2019, el 2020, 2021, obviamente, para reglamentar la ley. Pero de ahí nace justamente este proceso de esta ley. Se trabajó mucho con las multilaterales y yo creo que el producto final reflejó lo que se quería buscar, una ley marco. Y puedo expandir un poco más de qué significa una ley marco, y creo que en otros panelistas lo han visto. La rigidez de una ley, de no poderla dinamizar en un proceso APP, es clave. Y si eso no lo hacemos, obviamente va a generar muchos problemas en la ejecución de proyectos. Pero yo diría que esa sería la clave del proceso y cómo fue ejecutado, ¿no? Qué bueno que hables de un tema agenda país, porque eso sobredimensiona y pasa por encima de cualquier persona, ¿no? Más allá del gobierno de turno que esté, eso que menciona sobre consenso y agenda país nos demuestra que un tema como este puede estar por encima de cualquier momento transitorio que atraviese el país. Y basado en eso, y habiendo pasado por encima de ese desafío que para todos los países latinoamericanos suele ser un desafío importante, eso de llegar a un consenso y poner al país por encima de todo, quisiera que me comentaras un poco sobre esa experiencia de redactar la reglamentación, porque como bien dices, no estuviste en el inicio, pero luego sí, en ese proceso de reglamentación. ¿Cómo se hizo? ¿Desde dónde nació todo? Bueno, y lo digo porque al final, cuando uno empieza, no muchos saben, digo, yo no he tenido experiencia previa en el sector público. Cuando uno empieza, uno dice, bueno, ¿cómo uno existe en el sector público? Usualmente uno existe porque debes estar en el presupuesto de la nación, pero si no estás en el presupuesto de la nación, es muy difícil ejecutar temas. Y tuvimos nuevamente, la colaboración internacional fue increíble. O sea, yo diría que entre el BID, el BCE, Banco Mundial, IFC, digamos que todos estuvieron involucrados. El gobierno británico fue crucial en los primeros meses antes de la pandemia. Nos ayudaron bastante en entender la reglamentación de ellos. El US Treasury también, que también está en esta conferencia, fue crucial en darnos los inputs de cómo reglamentar una ley. Y lo interesante de la ley es que la ley es marco, tiene muchos capítulos, muy técnica, es complicada. Yo no soy abogado, pero creo que después de todo este proceso uno aprende a ser un poco abogado y uno trata de ver las cosas un poco lineales. Y creo que el reto más grande fue eso, cómo hacer más lineal el proceso de la ley. Porque al final es un proceso de preparación de proyectos, identificación de proyectos, preparar proyectos, estructurar proyectos, licitar proyectos, porque no muchos saben que los proyectos APP se licitan, y supervisar proyectos. Y para eso, a mi izquierda, tengo una de las mejores abogadas de Panamá, que apoyó inmensamente en la reglamentación de la ley, y estoy muy agradecida con ella porque también se puso la banderita. Muchos no saben, pero creo que muchos lo que se hizo en APP, todos se pusieron la banderita de Panamá, decir, bueno, vamos a apoyar a que esto salga. Y entre toda esa conectividad entre multilaterales, el apoyo de Marcia
yo estaba solo realmente, no teníamos equipo. Aquí está parte del equipo de la Secretaría, pero fue que arrancamos y básicamente fue un ejercicio de trabajo y consenso entre varias partes y logramos tener un producto que hoy en día nos da un poco la ruta de cómo ejecutar los proyectos, ¿no? Por eso sería un poco la historia, ¿no?, de cómo fue, ¿no? Muchísimas gracias, Marcia. Te cedo el turno porque naturalmente has quedado en el hilo de la conversación y me gustaría que contaras un poco cuáles fueron los aprendizajes y prácticas que se tomaron en cuenta como referencia para crear y fortalecer un poco ese marco institucional que se necesitaba para el régimen de APP. Sí, bueno, primero que todo, gracias, Yolanda, a todos los presentes y a esta iniciativa que la verdad es que fuera de serie de parte del BID. Bueno, yo le decía hace un momento a alguien que he escuchado a lo largo de todas las plenarias un poco alineado, y creo que estamos como todos alineados en el mismo sentido, y coincidimos en muchos aspectos en que para hacer posible que un sistema como el sistema APP surja, necesitas voluntad política, definitivamente, para alinear a todos los actores de gobierno. No intromisión política, como alguien decía en otras plenarias. Y yo creo que eso es el primer punto clave, crear el ambiente en las instituciones correctas, con los líderes correctos. Tuvimos pues la ventaja en el sistema APP de contar con un líder como Sales, que tenía muy claro cuáles eran sus objetivos. En ese sentido, eso es importantísimo para poder implementar un sistema de este tipo. Alinear también las políticas fiscales del país con los objetivos y el pipeline de los proyectos. Eso es vital. Hace un momento escuchábamos una charla con el tema del recurso humano y definitivamente el recurso humano es clave. O sea, contar con recurso humano interno y con los especialistas, ya que en Panamá pues el conocimiento se está comenzando a generar, pero si contamos con los mejores conocimientos, especialistas afuera, sus aprendizajes, estudiamos a conciencia, son lecciones aprendidas valiosísimas que nos permiten acortar el camino que tenemos que recorrer en Panamá, y muestra de eso es que hoy pues, recibimos propuestas del primer proyecto APP. Y ese conjunto entre recurso humano local y recurso humano de consultores es posible realmente también gracias al apoyo y a las bondades pues, de las organizaciones multilaterales en volcarse a apoyarnos con consultores especialistas en materia de APP. Yo creo que hemos contado con los mejores. Y el recurso humano local tiene que escuchar, aprender, analizar y ejecutar. Yo siempre he dicho que a veces nos quedamos en la teoría y desde el punto de vista de una visión 360 grados, cuando ves, bueno, sí, enseñas, practicas, pero cuando lo llevas a la práctica también tienes una visión desde diferentes actores y hay que escuchar a todos los actores, a los que están del lado del gobierno, a los que están del lado privado, hay que generar esa comunicación a los bancos, a las fiduciarias, a los contratistas ejecutores de obra. Entonces, alinear todos esos actores es un reto, pero al mismo tiempo una oportunidad para que tenga éxito el sistema APP. Otro punto importante, diría yo, que es crear, bueno, yo soy abogada, la certeza jurídica necesaria. Y eso es vital para un proyecto y, bueno, con la ley de APPs, se dio pues el paso para crear esa robustez legal complementado con el reglamento y con todos los manuales que se han estado generando desde la Secretaría, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, desde la Dirección de Contrataciones Públicas, desde todos los entes que al final dentro de su rol tienen las facultades de reglamentar. Entonces es vital esa certeza jurídica y crear esa robustez para que cuando hayan las debidas diligencias famosas para poder participar en el acto público, se genere ese ambiente jurídico. Yo creo que hoy, para mí, pues, ver que participaron 4 empresas en el acto público, pues, es un paso importante, porque te das cuenta que se logró, pues, un ambiente
adecuado para que sintieran pues, credibilidad en el sistema y que pudiesen participar. Yo creo que una vez, también el último aspecto, yo no me voy a alargar, pero básicamente es que, como dijo creo que el ministro de Economía y Finanzas en la primera plenaria, es que los sistemas innovadores a veces son una oportunidad para mejorar los cuellos de botella. Entonces, analizas dónde estamos fallando como país y ese análisis inicial te permite al mismo tiempo identificar el problema y mejorarlo. Entonces, yo pienso que el sistema PP es una oportunidad para ello. Entonces, yo diría yo que dentro de esos aspectos para mí son claves para lograr pues, un sistema APP robusto y adecuado. Y la parte privada va a reaccionar adecuadamente si lo demás está completo. Muchísimas gracias, Marcia. Ramón, Marcia ha hablado de dos cosas claves que nos dan pie y lugar para tu intervención con la pregunta que tengo para hacerte. Habló de certeza legal y la no intromisión política. Considerando estos dos elementos y siendo un poquito más abarcador en lo que realmente ha logrado Panamá, me gustaría que contaras sobre tu experiencia como experto en APPs y consultor a nivel internacional. ¿Cuáles consideras que son las bondades o los puntos positivos que Panamá ha logrado con su régimen? Hay una serie de factores esenciales para que los esquemas de APP tengan éxito en su implementación, ¿no? El primero, sin duda alguna, es que haya una voluntad política consensuada entre todos los partidos que apoyen y apuesten por el esquema, ¿no? Segundo, la existencia de un marco legal y regulatorio que siga las mejores prácticas internacionales. Y tercero, el que haya una capacidad suficiente en el sector público que permita una correcta identificación de los proyectos y luego una estructuración equilibrada y adecuada y luego un seguimiento contractual, ¿no? Yo creo que Panamá reúne esas tres características. Por un lado, tal y como han comentado al principio, es una apuesta país, es decir, el apoyo político es claro, consensuado y va más allá de quien gobierne, con lo cual eso es una certeza sin duda para los inversores internacionales, ¿no? En cuanto al marco jurídico, también han hablado, es un marco jurídico que se ha hecho partiendo de la experiencia acumulada y las lecciones aprendidas en muchos países de la región. Panamá ha llegado, digamos, más tarde a los esquemas de APP, lo cual le da una clara ventaja porque puede aprovecharse de toda la experiencia anterior. Y Panamá dispone ahora de un marco jurídico totalmente homologable a los mejores de la región, ¿no? Y luego, en cuanto a la capacitación, sin duda se ha hecho un esfuerzo tremendo, se está formando equipos potentes y además con la ayuda de multilaterales se está llegando a una capacitación muy elevada y además se están estructurando proyectos siguiendo las mejores prácticas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido Panamá reúne todas las características. Adicionalmente hay un factor clave y adicional en los temas de APP y es el tema de acceso a la financiación. Entonces, porque sabemos todos que los proyectos de infraestructura son intensivos en capital y o hay financiación de terceros o no son viables, ¿no? Y en ese sentido Panamá cuenta con bastantes ventajas respecto a otros países que intentaron o que han implementado esto previamente, ¿eh? Primero, cuenta con un sistema financiero sólido y aparte conoce ya el esquema de financiación en Project Finance de proyectos anteriores, con lo cual ya se cuenta con esa ventaja. Y luego algo que evidentemente es prácticamente único de Panamá y que facilita mucho y es una economía dolarizada. El hecho de que sea una economía dolarizada tiene bastante importancia, sobre todo porque elimina uno de los riesgos importantes de la estructuración de los APP, como es el riesgo cambiario. Eso, además, lo que ocasiona o lo que va a ocasionar es que los proyectos, desde ese punto de vista, al no existir ese riesgo, sean más baratos. Porque bien el riesgo lo asume el privado, y si asume el riesgo el privado lo va a cobrar porque probablemente tenga que suscribir seguros de tipo de cambio, etcétera, o lo puede mantener el sector público, como pasa en muchísimos países de la región, donde el mecanismo de pago es en divisa, pero en ese caso se generan pasivos contingentes porque el tipo de cambio puede variar en,
a lo largo del periodo contractual, y sin duda eso va a generar contingencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Panamá tiene un entorno muy, muy, muy propicio para el desarrollo exitoso del esquema, ¿no? Además de las características que ya mencionaste y un poco de los riesgos más bajos que podemos enfrentar por la economía dolarizada, si alguien llegara al país hoy y preguntara así de una forma muy coloquial, sincera, franca, rápida, ¿cuáles son esas diferencias o similitudes que nosotros podríamos tener frente a otros países de la región? ¿Cuáles tú piensas que podrían ser las más rescatables? Bueno, en principio el esquema conceptual de los APPs en Panamá sigue los estándares internacionales y es muy homogéneo con la mayoría de los esquemas que hay en la región. Pero bueno, evidentemente lo que es el entramado institucional es muy local. Normalmente ahí sí hay grandes diferencias entre los distintos países, ¿no? Y en ese sentido, la existencia de un ente rector, por ejemplo, es algo muy específico panameño que no existe en otros entornos, ¿no? En cuanto a la unidad de APP, que en este caso es la SNAP, los roles y similitudes, los roles son muy parecidos y similares a los que otras unidades de APP, ¿no? Salvo en que, a diferencia de bastantes de ellas, no tiene responsabilidad en lo que es la estructuración y licitación de los proyectos, ¿no? Eso queda bajo la potestad de las entidades públicas contratantes, ¿no? Eso sí es una peculiaridad respecto a otros países, como puede ser Perú, creo. Y después también hay una peculiaridad que me gustaría también saber por qué, que no la tengo clara, y es, bueno, me la puedo imaginar, que es Panamá no tiene iniciativa privada. Es decir, la figura del desarrollo de las APPs por iniciativa privada no existe en la legislación panameña, a diferencia que la mayoría de los países latinoamericanos, donde ese es un pilar importante. De hecho, vuelvo a mencionar Perú, donde gran parte de los proyectos de algunos sectores, en este caso saneamiento, se están haciendo por iniciativa privada, además cofinanciada, así que son proyectos que el Estado tiene que pagar, ¿no? Entonces, he preguntado por qué, seguro que ahora sale, no lo aclara. Por supuesto, aquí ya está la respuesta. Sí, sí, sí. Y en principio yo creo que al final hay una cosa clara, había un listado de proyectos tremendo, hay muchas cosas que hacer y estaban identificados. Y la verdad, el que haya iniciativa privada, sin duda alguna, da una carga de análisis y de trabajo muy, muy elevada. Entonces, yo supongo que a lo mejor en el futuro es un esquema que se puede llegar a implementar, ¿no? Sale, te cedo el turno sin hacerte preguntas. Yo creo que lo habíamos conversado en algún momento, Ramón, pero sí, no. La idea es, pasando lo que pasó en Sudamérica, de que, y voy a ser franco, ¿no? Hay muchos proyectos de iniciativa privada que han resultado en problemas de costos, ¿no? Y el problema de costos que luego el Estado tiene que intervenir. Sumado a lo que ha dicho Ramón, y no por decir que las iniciativas privadas son malas, es la capacidad que tenía que generar Panamá para generar un marco institucional nuevo, cargarla con, y creo que si me acuerdo bien las cifras, en 2019 eran 600 o 700 solicitudes unsolicited proposals, como dicen en inglés, en países vecinos, para no decir nombres, y no tener la carga institucional, es decir, el equipo para procesar, para analizar, para generar una licitación, el tiempo que nos ha tomado incluso para estructurar proyectos que toman entre 6, 8, 12 meses, es la razón principal, Ramón, por la cual la iniciativa privada no está. No significa que el país, como agenda país, no pueda incluirlas. Yo creo que para que se dé una reforma, creo que debes demostrar capacidades primero de poder ejecutar proyectos y luego decir, bueno, el próximo paso será apertura a la creatividad del sector privado en iniciativas privadas y dejar claro que al final de cuentas muchos de estos proyectos son servicios públicos. Entonces, son servicios públicos. Lo que no quieres es tener un problema de intervención de proyectos, que también ha sido una de las experiencias que se ha vivido en Latinoamérica. Pero bueno, esa es la razón. Esa es la razón. Sigues con la palabra al mando. Porque Ramón mencionó también un poco sobre roles de la Secretaría. Y en ese sentido quisiera que nos comentaras sobre el rol de la Secretaría como ventanilla única para el procesamiento del régimen APP. ¿Cómo se planteó de esta manera? ¿Por qué? Cuéntanos un poco de esa estructuración. Sí, yo creo que eso nace del concepto de la ley marco. La ley marco básicamente te deja la reglamentación, los procesos de aprobación
Y los procesos son muy sencillos, son cuatro fases: prefactibilidad, factibilidad, licitación y la ejecución del contrato. A nivel de intervención, lo que se trataba de buscar era que, a diferencia de otros países, las entidades públicas, como dijo Ramón, que son las regentes de sus proyectos, no tengan que ir a cuatro instituciones distintas para buscar una aprobación. Eso, si le sumamos entre los 6 a 8 a 12 meses que puede tomar estructurar una prefactibilidad y una factibilidad, y le sumas el tiempo administrativo de pasar por cuatro instituciones del Estado, estamos hablando que se nos van los tiempos mucho más para ejecutar un proyecto. Es más, posiblemente ya ese proyecto, en el tiempo que era estructurado, ya no sea relevante. Y eso ha pasado mucho en Latinoamérica. Entonces, lo que se decidió era justamente eso, que la Secretaría sea un ente coordinador, y por eso termina en la Ministerio de Presidencia. Como por ley el Ministerio de Presidencia es un ministerio de coordinación, es coordinar los distintos entes a través de una ventanilla única. Y esa es la lógica, ¿no? La lógica detrás de esto, de que los procesos sean transparentes. El Ministerio de Economía y Finanzas se relaciona directamente con la Secretaría para los temas de los límites fiscales, se intercambian las correspondencias, el due diligence, como dijo Marcia, fluye por la Secretaría y de ahí fluyen a las otras entidades. De ahí, obviamente, está el rol que tenemos de apoyo técnico al ente rector. Al final de cuentas, nosotros lo que hacemos es un assessment, como diríamos en inglés, pero el que decide en nuestra gobernanza, como dice Ramón, es el ente rector. Es el ente rector el que dice, bueno, este proyecto cumplió los criterios legales que requiere la ley 93, su reglamentación y además los lineamientos y manuales que se han emitido, que incluyen una lista larga, ¿no? Una lista de indicadores de transparencia, hay cláusulas de anticorrupción e integridad, cosa que nos distingue en parte con otras jurisdicciones, porque lo que te permite es también terminar contratos donde tengas casos de corrupción y de integridad, ¿no? Entonces, de ahí vas creciendo paso a paso, y lo que la Secretaría busca hacer, obviamente, es generar esa capacidad permanente al ente rector de asesorarlo y darle, obviamente, esos lineamientos próximos que estaremos emitiendo, ¿no? Pero esa es la manera en la cual se diseñó. Y por otro lado, el que sabe de trámites en el Estado sabe que todo se tramita con notas usualmente. Entonces, lo que buscábamos era que se digitalizara ese proceso a través de la Secretaría, a través de algunas herramientas que creo que podemos conversar, ¿no? Sí, precisamente a ese punto quería llegar, que nos contaras un poco sobre la digitalización de todos los procesos, que obviamente sabemos que es fundamental, un elemento clave para el régimen, para el buen funcionamiento del régimen de APP, considerando especialmente que se trata de contratos de hasta 30 años. Claro, claro. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Y cuáles fueron los principales retos que se enfrentaron en esa carrera, en esa maratón tal vez, para hacer lo que llaman la digitalización? Sí, yo diría que parte del proceso, ¿no? O sea, si la reglamentación trabaja los macroprocesos, y esos macroprocesos son cuatro etapas, lo que se busca ahora es cómo capturas la información. Yo diría que mucho en estas plenarias y en también en las otras se ha hablado de estructurar proyectos, y mucho se nos olvida que la vida del contrato realmente es mayor que la etapa de estructuración. Estamos hablando de contratos de, un ejemplo, el proyecto de hoy, 18 años, creo, si no me equivoco, del contrato, tomó un año y medio de estructurarlo, 2 años de construcción, si no me equivoco, pero tienes casi 15 años de, o 16 años de supervisión. Entonces, ¿cómo integras la aprobación a un sistema de monitoreo que transcienda administraciones? Y ahí nos encontramos, el apoyo del BESIE fue crucial. Ellos nos colaboraron con la asesoría de digitalización y de procesos. De ahí nació toda una actividades con Microsoft. Y adicional a eso, identificamos una plataforma que se llama Source, que básicamente está coordinada con varias multilaterales y lo que busca es darle, digamos que decir, continuidad a los procesos. Cuando se entrega un proceso para aprobación, se monitorea todo su aprobación y adicional cualquier adenda o modificación a esos contratos en el futuro quedan registradas en este sistema, de manera que cualquier administración pueda ver los sustentos de cualquier cambio que se haga en la historia, ¿no? Y adicional a eso, con la ley 93, por primera vez, y creo que el ministro Alexander lo mencionó en su introducción, requiere que los informes técnicos sean publicados. Y esto es algo importante porque cuando hablamos de bancabilidad y de inversiones, el inversionista que está en otro lugar puede ver hoy en día una prefactibilidad de un proyecto que todavía no se ha licitado. Y eso te da una ventaja de prepararte 3-4 meses, entender por qué el proyecto fue aprobado, su costo-beneficio, su valor social. Esa integración de aprobaciones se integró también con el portal que tenemos, el portal del ente rector.
Y si uno entra ahorita, uno puede ver justamente toda la trayectoria del proyecto. ¿Cuáles son las resoluciones? ¿Cuál es el informe técnico fundado? En este caso, el de perfectibilidad, el de factibilidad. ¿Cómo está el borrador de contrato? Incluso antes que se licite. Y al dar ese proceso de digitalización transparente, yo creo que se le da también credibilidad al sistema, y la credibilidad del sistema creo que está demostrándose, por ejemplo, con ejemplos como hoy y los otros 5 a 8 proyectos que están en el pipeline, que esperamos que puedan pasar por esa misma trazabilidad y esa transparencia, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta en modo periodista. Hablaste de 5 a 8 proyectos. Sí. En el pipeline, ¿cuáles serían? A ver, cuéntanos. Bueno, voy a tener que sacar mi, como dicen, el chichi. Los apuntes. Por aquí lo tengo. Bueno, yo creo que estuvimos hablando de 2 proyectos que ya están, bueno, hay 3 proyectos que ya están listados en la página de internet. Es la Panamericana Este, que fue la de hoy. Esa la está trabajando el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, y quiero dejar claro que ellos son los que estructuran el proyecto. La Panamericana Oeste, que se está asesorando justamente con el BID y ya está en una etapa de precalificación. La 4ª línea de transmisión, que es un proyecto que está asesorando el IFC, que ya pasó prefactibilidad y esperamos ya pase a factibilidad pronto. Creo que me estoy adelantando un poquito a la audiencia que viene, pero en la otra sesión, la magistrada de la Corte va a conversar un poco de la ciudad judicial, que es un proyecto que nos llena de mucho orgullo porque sería el primer piloto vertical, infraestructura vertical en Panamá. Un proyecto estimado entre 300 a 400 millones de dólares que el BID está asesorando. Dentro del programa de mantenimiento por estándar del mismo MOB hay otros 2 tramos que esperamos lleguen a prefactibilidad. Como saben, es un programa de 2.000 kilómetros y esos 2.000 kilómetros se han dividido en distintos tramos. El próximo creo que está en la lista es el de Arraiján Chorrera y el otro es el de Centenario, que es el que el MOB estaría presentando. También está el Corredor Norte David, que es un proyecto que se está haciendo con el BESIE y el MOB. Es un proyecto de aproximadamente 200 millones de dólares que busca evitar pasar el tráfico por la ciudad de David. Y tenemos 2 proyectos más que el MOP está viendo, que es la Costanera 1 y la Costanera 2, que es básicamente una posible carretera de peaje fuera alterna de la Panamericana. Digo posibles porque los proyectos APP no se vuelven APPs hasta que se aprueben en factibilidad. Entonces, es muy probable, dependiendo de las alternativas en la iniciativa de prefactibilidad, que si no son rentables socialmente, que es el criterio número 1 que hemos tomado como estrategia, simplemente no proceden a su factibilidad y no son aprobadas. Pero en total son aproximadamente 3.000 millones de dólares de proyectos entre programa aprobado por el ente rector y iniciativas públicas que están en desarrollo, ¿no? Gran número. 3.000 millones. Bueno, te puedo complementar una cosa más. Si uno analiza el presupuesto de inversión del Estado, creo que son como 4.000 millones de dólares de inversión pública por año, típicamente, ¿no? En promedio. Yo diría que esta es la inversión plurianual, ¿no? Entonces tampoco, y yo creo que Ramón puede hablar más del tema por su experiencia, pero lo que no buscas es tampoco superar el presupuesto de inversión pública, sino complementarla, y eso es lo que buscamos hacer con esta cifra, ¿no? Quisiera, Ramón, complementar en ese sentido lo de no superar un presupuesto, sino complementar, por favor. El esquema de APP es uno más dentro de los esquemas de contratación del que dispone un Estado para desarrollar sus infraestructuras y sus servicios públicos, ¿no? Entonces, al final, evidentemente, es decir, se puede decidir hasta dónde quiere llegar, ¿no? Además, de hecho, la ley en Panamá limita la exposición fiscal de las APPs, ¿no? Porque es cierto que pueden no consolidar en deuda si se estructuran correctamente y con un buen reparto de riesgos, pero finalmente hay compromisos firmes que el Estado tiene que cumplir. Entonces, la propia ley, que supongo que puede ser revisable, pero marca unos límites máximos de exposición, por decir así, al esquema de APP, ¿no? Sí. Hace un momento conversaste cómo la experiencia de otros países nos hizo ganar un poco de tiempo cuando empezamos a estructurar este régimen. Si nos pudieses contar un poco cuál ha sido el aprendizaje internacional que aplicó Panamá en su proceso de creación de guías y manuales. Bueno, precisamente por haber llegado más tarde que otros países al esquema, pues Panamá ha podido revisar y hacer un análisis profundo de qué han hecho otros países, ¿no? Tanto en la región como fuera, ¿no? Y en ese sentido, pues con ayuda de asesores,
la SNAP definió un set de guías que cubriesen toda la vida útil o la vida de un proyecto de APP, ¿no? Desde lo que es elegibilidad, en la cual se decide qué proyectos son susceptibles o cuáles son los mejores proyectos que deben de hacerse como APP. Luego todo lo que son el set de guías de estructuración, que es todos los estudios, análisis y evaluaciones que se deben de hacer en la fase de prefactibilidad y factibilidad para terminar con el proyecto totalmente estructurado. Luego todas las guías de licitación, en las cuales se determinan o se dan los lineamientos para el desarrollo de los pliegos de cargos y los marcos contractuales, y finalmente guías referentes a lo que es el seguimiento y monitorización de los contratos. Todas esas guías se desarrollaron siguiendo las mejores prácticas, con el apoyo de un muy buen consultor internacional, y luego el proceso fue un proceso interactivo. Es decir, el asesor iba presentando versiones de las guías que eran analizadas por la SNAP y por sus asesores, y se iba interactuando hasta llegar a un consenso final para poder luego someter a la aprobación del ente rector la guía correspondiente, ¿no? No solamente se interactuó internamente entre asesor y SNAP, sino también con otros organismos que tienen protagonismo en el tema de APPs en Panamá, ¿no? Y en concreto con el MEF, ¿no? Es decir, en lo referente a aquellas cuestiones en las cuales el MEF tiene un papel digamos protagonista, como es el tema de riesgos, pasivos contingentes, compromisos firmes, pues evidentemente se interactuó con ellos para llegar a una solución consensuada. Muchísimas gracias, Marcia. Aquí hemos hablado un poco sobre la transparencia que un régimen como este genera. Sabemos que tu expertise es como asesora legal, abogada en temas de contrataciones públicas. Un poco tu experiencia previo a este régimen y aplicando este régimen en todo lo que tiene que ver con consultoría y asesoría legal. Y esos mecanismos de transparencia que se incentivan y se generan a través de la puesta en marcha del régimen de APPs. Sí, bueno, el proceso, ¿es transparente o no es? Sí, básicamente. Entonces, básicamente, todo lo que hablamos del tema de publicidad que le da y exige la propia ley desde la confección del informe, siento que es uno de las fortalezas del proceso para generar esa transparencia, porque se da pues de conocimiento público desde el momento en que se está desarrollando en su etapa inicial el proyecto, y da la posibilidad de que todas las empresas que tengan el interés en participar comiencen en muy temprana momento la evaluación del mismo. Definitivamente todo el tema de la reglamentación, las leyes, el equilibrio económico, la publicidad y la comunicación que existe entre el privado y el público a través de las reuniones de homologación, que pueden ser muchas, todas esas etapas del proceso generan esa transparencia y la confianza en el proceso. Definitivamente nosotros estamos apenas implementando los primeros proyectos APP. Todo el proceso posterior a la implementación y la licitación del proyecto en sí, también pues requerimos que sea transparente todo el tema de seguimientos, de los indicadores de gestión, del cumplimiento de ese contratista con los indicadores de gestión y cómo es remunerado. O sea, todo ese proceso posterior es lo que le va a dar pues transparencia y credibilidad a los proyectos APP, y que el ciudadano pues pueda ver el beneficio de los mismos, que es la finalidad, ¿no? Que el servicio y la calidad del servicio mejore. Y muchísima validez al mismo proceso. Así es. Sale, quisiera que nos contaras un poco qué actores forman parte del régimen APP en Panamá y por qué en la gobernanza de esto se definió quiénes eran y por qué razón y de qué manera. Sí, yo creo que va relacionado a lo que menciona Ramón. Fuimos de los últimos en generar una ley de esta naturaleza. Ya teníamos una ley de concesiones y ya tenemos experiencia en APP y tenemos leyes específicas o leyes especiales que son APP. Lo que se buscaba era evitar estos problemas que se vieron en algunos lugares en Latinoamérica en los recientes años, donde
existiese, digamos que así, demasiada burocracia en el proceso. Yo creo que ese era uno de los primeros criterios. Segundo, los actores, una de las lecciones aprendidas era que se daban en otros países, digamos que muchas libertades a las entidades regentes de tomar decisiones que necesariamente afectaban todo el programa PP, y por eso se creó el ente rector. El ente rector son 5 ministros con el contralor no tiene derecho a voto, como es usual en muchas de las juntas directivas, pero eso le da una visibilidad del proyecto desde el principio, desde que llega al ente rector, ¿no? Entonces, ese es un actor, la Secretaría como apoyo técnico y coordinador, que es el segundo actor, las entidades públicas contratantes, que son los principales actores, que son los que, por decir así, proponen proyectos en base a su propia cartera y su plan estratégico de inversión. También tienes el Tribunal de Contrataciones Públicas, la Dirección General de Contrataciones Públicas, porque la ley toma como referencia los procesos de reclamos e impugnaciones de la ley de contrataciones públicas habitual. Y eso se hizo de esa manera para básicamente no replicar estructuras de gobernanza en el Estado, o sea, duplicar o crear una nueva estructura. Así que esos serían los principales. Obviamente la Contraloría juega un papel importante porque refrenda los contratos al final. Y el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un rol muy particular que en muchas guías internacionales se le llaman los gatekeepers. Los gatekeepers siendo el evaluador, digamos, fiscal de ese compromiso, como dijo Ramón, contingente o firme de una obligación que nace de un contrato. Y la ley fue incluso más allá, tomó porcentajes muy puntuales en base a una programación y te dice, no te puedes exceder de esto. No significa que sea malo excederse, simplemente significa que de excederse, porque viene una planificación, tendrás que consultarla y volver a reformarla, ¿no? Entonces, es como la primera fase, la primera generación de proyectos APP que pueden hacer. Yo estoy seguro que la ley alguien la va a tener que modificar en su momento, así como su reglamentación, que ya ha tenido 2 modificaciones, la primera y la segunda. Y lo que se busca obviamente siempre es que esos actores se puedan comunicar uno con el otro, y eso es lo que estamos buscando con la parte de digitalización que te había mencionado anteriormente. Pero esa gobernanza nace por esos retos que vimos en otros países y cómo lo generamos o lo institucionalizamos en Panamá de manera que fuera eficiente y rápida, ¿no? Esa sería la razón principal, ¿no? Una vez se tiene toda la reglamentación y, como bien has dicho, que ya ha pasado por 2 modificaciones, teóricamente todo se tiene, pero ya una vez llegan los proyectos y se estructuran, hay cosas que me imagino que en el camino ustedes han dado cuenta que funcionan o no funcionan para nuestro tropical país. Entonces, quisiera un poco que nos comentaran los 3 cuáles han sido esas cosas que ustedes piensan que teóricamente probablemente sonaban muy aplicables, pero que en la práctica probablemente puedan ser mejoradas, o simplemente cosas que ustedes digan, esto probablemente lo hubiésemos obviado o lo hubiésemos añadido y fuese mucho más expedito el proceso de aprobación de un proyecto. Adelante, le cedo el turno a los 3. Arranco yo. Bueno, arranco yo. Yo diría que yo he recibido muchas preguntas en la trayectoria de este desarrollo de agilidad. Y la realidad es que si yo voy y compro un apartamento, yo quisiera que la misma calidad de estudios se hagan para mi apartamento que la que debo hacer para la obra pública. Y yo vengo de ingeniería civil, tengo un background en ingeniería civil y sé que yo no veo estudio de prefactibilidad o factibilidad que salga en menos de 6 o 8 meses. Entonces, la práctica habitual en el Estado en obra pública ha sido usualmente de replicar lo que existe, no necesariamente diseño por la cualidad de ese mismo proyecto. Y yo quería atender ese tema de agilidad, porque los propósitos que nosotros hemos visto en la ley no han sido para agilizar, porque la realidad es que esos son los tiempos técnicos y no nos podemos saltar los tiempos técnicos. Yo creo que tampoco puedo criticar el tema de la coordinación institucional, porque en gran parte haber estado en el Ministerio de la Presidencia te permite la coordinación mucho más robusta y más rápida de el Estado en ese sentido. Yo creo que eso tampoco es algo que se pudiera, digamos, que tomar como un punto de agilidad. Yo creo que lo que quizás hubiera sido más flexible era que la ley ya te pedía reglamentar algunos temas que dependían, obviamente, de las experiencias que íbamos a estar generando, ¿no? Ciertos documentos que tenían que estar aprobados sin ni siquiera tener una sola persona trabajando en la Secretaría,
por ejemplo, un reglamento de fianzas con Contraloría. ¿Cómo abordamos un nuevo reglamento de fianzas en Contraloría donde básicamente nadie ha tenido una experiencia previa y quizás haberlo puesto en la ley te forzó quizás a pensar de una manera que quizás no hubiera sido la mejor manera técnica en su momento, ¿no? Pero igual se buscaron, se sobrepasaron esos retos. Marcia mencionó una lista de reglamentos y lineamientos. Ese reglamento fue uno de los primeros y contamos obviamente con todo el apoyo de la Contraloría. Pero sin ese reglamento, hoy en día no hay cuatro propuestas. Y parte obviamente de todos estos temas técnicos que hay que analizar, como una subrogación de una fianza. Uno dice, bueno, que la subrogación de una fianza en una APP no es lo que tiene que pasar. Acá tienes un project finance con acreedores, tienes que dárselo a los acreedores primero. O sea, es todo un proceso mucho más complejo. Yo diría que, nuevamente, una ley técnica, pero la ventaja fue que fue en marco. Y yo diría que si se hubiera podido simplificar, hubiera sido quizás un poco más fácil de articular a nivel del Estado, ¿no? Marcia. ¿Qué mejoraría? Bueno. Adelante. Ok, yo siento que a veces nosotros mismos nos ponemos camisas de fuerza. Entonces, siento que la ley nos puso una camisa de fuerza cuando estás del lado ejecutor, en tener que ir al ente rector cada vez que haga una modificación del pliego o una modificación del contrato. Entonces, eso lo cambiaría. O sea, si me preguntaran, yo siento que cada quien tiene que hacer su trabajo. La Contraloría fiscaliza y no coadministra. El ente rector viabiliza y autoriza los proyectos que están en el pipeline de Estado, revisa que han sido ejecutables, que estén los indicadores adecuados, que el análisis costo-beneficio de... pero no necesariamente tiene que regresar al ente rector para pedir una autorización. Entonces la ley te pone algunas camisas de fuerzas que al final refuerzan la burocracia que tenemos en nuestros países, ¿no? Entonces, yo siento que a veces pensamos y que, bueno, ok, tenemos que regresar para que fiscalice, para que reevalúe. Pero eso al mismo tiempo nos limita y puede ser que nos atrase cuando estás del lado del órgano ejecutor. Y al mismo tiempo le pone un peso cuando estás del lado del ente rector a la Secretaría, porque necesitas actuar con prontitud y necesitas crear esa celeridad necesaria para poder, para no paralizar pues al Estado. ¿Puedo decir más? Sí. Básicamente. Sí. También el tema, o sea, escuchando todas las bondades y leyendo un poco de todos los proyectos en temas de educación y salud, la ley te limita a ejecutar proyectos de APP en materia de servicios de educación y salud. Entonces, creo que faltó. Puede ser educación en ese momento para poder lograr que los proyectos APP pudiesen también ser proyectos de servicio e infraestructura. Solamente tenemos el tema de infraestructura en temas de salud, educación. Hay entidades que me parece que en efecto hubiesen recibido muchas bondades de un proyecto APP como el IDAN, se excluyó de los proyectos APP. Entonces, son algunas cositas que yo cambiaría, pero no depende de mí. Depende del órgano legislativo. Una lista de deseos, del órgano legislativo. Así que ya, esas son las cosas más importantes que siento que. Ramón, adelante. Vamos a ver. Se ha pasado la parte más difícil de la implementación del esquema, ¿no? Hoy, precisamente, se han recibido ofertas del primer proyecto. Estructurar el primer proyecto en APP suele ser un reto muy importante y porque digamos que no se ha hecho nunca, el entramado institucional nunca ha funcionado, son los engranajes que nunca se pusieron en marcha, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se pueden sacar lecciones aprendidas de la estructuración de Panamericana Este. Es decir, además hay que tener en cuenta que esa estructuración se empezó y se realizó a la vez que se estaban desarrollando las guías, con lo cual digamos, la política que quería implementar la SNAP con la guía, lineamientos y manuales, digamos que se estaba haciendo a la vez que se estaba estructurando el proyecto, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, que he sido asesor, pero no soy la SNAP, yo he visto que a veces ha habido situaciones en las que no había una confluencia de opinión entre el estructurador de la entidad pública y la propia SNAP. ¿Por qué? Porque se estaba generando
el esquema en ese momento, ¿no? Yo, finalmente, al final el consenso fue muy elevado, pero sin duda alguna el aprendizaje de la Panamericana Este va a servir para que los siguientes proyectos vayan de una forma más fluida y se pueda acelerar su propia estructuración, ¿no? Y se puedan, digamos, acelerar la licitación, ¿no? Pero también quiero mencionar que hay que ser precavido con los plazos, porque hay muchas veces que se hacen plazos, digamos, quizá presionados por el tema político, y luego hay que ser cuidadoso, porque cuando un proyecto tiene paralizaciones, cuando el proyecto demora mucho de una fase a otra, puede desincentivar al promotor privado y perder interés. Entonces hay que ser cuidadoso y que los plazos sean plazos siempre realistas, ¿no? Muchísimas gracias a los tres. Ya hay una pantalla aquí que nos marca el tiempo. ¿Querías hablar algo? No, iba a reaccionar. Perfecto. Aquí tenemos derecho a réplica. Adelante. No, yo creo que son puntos que creo que yo también comparto. Obviamente, a nivel del ente rector, la lección más aprendida de otros países es que si le dejas esa autonomía y tienes compromisos firmes y contingentes a futuros que no pasan por ese articulaje de la Junta Directiva, te puede pasar, y no voy a decir países, pero países que han tenido sobrecostos importantes. Y nuevamente, la intervención del... ¿Qué pasa? Son servicios públicos. ¿Quién tiene que intervenir? El Estado. ¿Y a quién le cuesta? A todos. Entonces, sí, quizás es un punto que hay que ir pensando cómo se puede facilitar. Y creo que una de las formas en la que facilitamos fue en el caso del MOB, es que en la resolución tú le pones, puedes autorizar estos cambios, pero si vas a cambiar algo financiero, tienes que volver a regresar. Yo diría que esas son cosas que tomar. Y sobre lo que dijo Ramón sobre la fase cero, que creo que la mencioné anteriormente, hay mucho aprendizaje en la fase cero. ¿Cómo se empieza un proyecto? Cuando ocurrió la pandemia, la mayoría de los presupuestos de prefactibilidad y factibilidad de las entidades dejaron de existir. Entonces, si la ley te pide un estudio de prefactibilidad y factibilidad, ¿cómo cumples la obligación si no la tienes? Y para eso tenemos una solución. Estamos trabajando con el Banco Mundial, posiblemente una estructura de un fondo de prefactibilidad y prefactibilidad, que básicamente es un fondo rotativo que financia estudios y luego se reembolsan en la licitación. Es un esquema que ya funciona en otros países, pero eso está en la ley. Y si no tienes el presupuesto para ejecutarlo, y aquí veo a la magistrada presidente que estaba trabajando el tema con el BID, y bueno, se le consiguió el presupuesto para que pudiera ya justamente hacer un estudio de prefactibilidad. Pero mientras no tengas eso, no puedes cumplir la ley. Yo diría que con eso ya paro mi réplica. Muchísimas gracias a los tres. Esta ha sido una conversación increíble, extraordinaria y aleccionadora. Me quedo con el mensaje de contrataciones transparentes. Le doy las gracias a la audiencia por acompañarnos, a nuestra audiencia conectada de forma remota a través de nuestra plataforma pppaméricas.com. Muchas gracias por estar con nosotros conectados. Esperamos que también estén disfrutando de este contenido magistral. Gracias.